En cuanto a lo que son las dietas vegetarianas, hay una amplitud de estrategias alimentarias en donde se omiten algunos grupos alimentarios de origen animal, entonces dependiendo de ellas va a ser recomendado o no, aunque la postura de la Sociedad Argentina de Pediatría nos dice de que mientras estén bien planificadas, diseñadas y en donde no haya ninguna carencia de micronutrientes, pueden ser usadas, simplemente que debe ir acompañado de un seguimiento y un monitoreo multidisciplinario para evitar carencias alimentarias. O sea, la alimentación debe ser variada y en eso de la variedad debe ser suficiente, quiere decir que tiene que tener la cantidad de nutrientes que necesita para el crecimiento y el desarrollo. Sabemos que en la infancia hay una velocidad de crecimiento alta, entonces debemos cubrir esos requerimientos. Por lo tanto, las recomendaciones que incluyan todos los grupos alimentarios, si hacemos hincapié en lo que son las alimentaciones vegetarianas, debemos tratar de cubrir sobre todo los micronutrientes críticos, que en este caso sería el hierro, la vitamina B12, el zinc, el calcio y también ácidos grasos omega 3, en donde pueden haber algún tipo de carencia, y la vitamina D. Entonces, en esos casos, cuando los padres elijan esta estrategia alimentaria, debe ser seguida por profesionales y diseñadas por profesionales, no agarrar un plan que puede ser difundido por un medio como Google o algún otro similar, sino que debe ser específicamente guiado por un profesional competente en lo que es la alimentación equilibrada para ese grupo etario. Hay alimentos como la vitamina B12 que son específicos de los alimentos de origen animal, ¿sí? Específicamente en la carne. Entonces, cuando omitimos este grupo, que generalmente es lo que sucede en las alimentaciones vegetarianas o veganas, sabemos que las veganas es donde se omiten todos los grupos alimentarios de origen animal. Por ahí las otras estrategias pueden tener inclusión de huevo, lácteos, en donde por ahí no es tan grave las carencias como sí en las veganas. Entonces, lo que es vitamina B12 específicamente en las carnes y en las yemas de huevo. La vitamina D, sabemos que si bien la fabricamos con exposición al sol, también debemos incluir algún grupo alimentario para que cubra este requerimiento, que se encuentra generalmente en los pescados, se encuentra también en la yema de huevo, en la palta, en las frutas secas. Entonces, todos estos por ahí con algunos alimentos vegetales podemos tener cubierto, sino que hay muchas limitaciones en el hecho de que el volumen que debemos incorporar con los de origen animal es mucho más grande que si lo llegáramos a cubrir con los de origen. Con los de origen animal, ¿sí? Por el hecho de que tiene mejor digestibilidad, tiene mayor, tiene un alto valor biológico, por lo tanto se absorbe mejor que los de origen vegetal.